Gracias, estudios. Me encuentro en el auditorio de la Municipalidad de San Martín de Porres y aquí se viene desarrollando el seminario hacia una evaluación del impacto del cambio climático en Lima Norte. Este importante evento tiene la participación del jefe del Defensor del Pueblo de Lima Norte, Fabián Tutaya, Giovanna Egas y Jorge Ávila, quien es representante del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Nosotros estaríamos llegando recién a los 4 grados centígrados. De no cumplirse esta situación, tenemos el escenario siguiente. Esta conferencia está encabezada, cuya finalidad tiene sensibilizar e incentivar la responsabilidad en el impacto ambiental en Lima Norte. Esta institución destaca la responsabilidad que tiene las instituciones del Estado en mantener y cuidar los cauces de los ríos Chillón, Rímac, entre otros, ya que se ha comprobado que muchas poblaciones, muchos ciudadanos todavía utilizan los ríos para su cuidado ambiental, para su alimentación y para el aseo de muchos de sus hijos. Entonces, es utilizar sobre el mantenimiento de la limpieza de estos cauces. Susi, te informo que esta invitación no solo ha sido para los ciudadanos de San Martín de Porres, sino de todos los distritos de Lima Norte. Entre ellos hemos verificado que se encuentran de Los Olivos, de Puente Piedra, de Comas y otros distritos. Dentro de los temas que van a desarrollar se encuentra el cambio climático, un problema global, el cambio climático y su incidencia en nuestro país, la gestión del cambio climático, política nacional en relación a la gestión del cambio climático. Ya en estos últimos años se ha podido verificar la situación de cómo está afectando el calentamiento global en nuestro país. Entonces es importante la participación de todos los ciudadanos para conocer este tema. Bien, esta es la información desde el auditorio de la Municipalidad de San Martín de Porres, donde ya se está desarrollando el taller hacia una evaluación del impacto del cambio climático en Lima Norte, organizado por la Defensoría del Pueblo. Adelante ustedes.